esta directica que quiero hacer es para denunciar un desalojo que ocurrió el sábado 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde. Ya obviamente hoy me queda claro porque fui detenida yo y mi esposo el sábado, porque resulta ser que la madre de esta chica que voy a entrevistar ahora es una amiga mía, que luego, bueno, que ella explique, voy a explicar yo quién soy yo, en qué tengo que ver yo en este caso, y quién es la mamá de este señor, de esta chica. El sábado yo y mi esposo fuimos detenidos frente a los balcones cuando nos dirigíamos al Poder Popular para reclamar nuestros derechos. Y ya obviamente hoy me queda claro por qué fue detenida, porque no querían que yo participara en esta denuncia donde le estaban haciendo un desalojo a una madre, una chica de 21 años, su mamá, que es mi amiga, y su niño de 2 añitos, donde le entraron a la violencia, la sacaron, y bueno, ya, ella va a explicar ahora todo. Quiero por favor que compartan esto por si me tumba la directa. Y si hay alguien de Morón, por favor que comparta esto en los grupos de Rebolicos de Morón. Me llamo Rosamari Fifonto Fernández, tengo 21 años. Nosotros, mi mamá, yo y mi niño, nos entramos en un local que pertenece a la vivienda, a la empresa de la vivienda en Morón, en el municipio de Morón. El viernes en la madrugada no tuvimos ayuda de nadie. Entre mi mamá y yo nos metimos, pusimos un candado nuevo, pusimos la tablilla como pudimos y ahí nos quedamos a dormir la noche del viernes, toda la madrugada hasta el sábado. El sábado sobre las 5 de la tarde nos hicieron una denuncia a las personas del CDR y estaban los militantes del CDR, los militantes del partido que pertenecen al CDR, la presidenta del consejo y la directora municipal de la vivienda. Ellos fueron a sacarnos porque el establecimiento era de la vivienda. Realmente nosotros, la intención no era quedarnos en el local porque el local estaba en muy malas condiciones, pero sí queríamos que nuestro caso saliera a la luz para que todo el mundo supiera que han cometido una injusticia con nosotros durante 20 años, porque estamos en el 2021 y desde el 2001 mi madre está esperando una solicitud de un solar que ella solicitó en el 2001 cuando mi papá falleció. Desde el 2015 mi mamá está solicitando un solar. Hemos ido a IPS, hemos ido al gobierno, hemos ido al partido. La única respuesta que nos dan es hay que seguir esperando. En el 2017, como todos saben, pasó el huracán Irma. Y nos dijeron que no había disponibilidad de terreno porque todos los casos que estaban resolviendo eran los casos que fueron afectados por Irma. En el 2019 nos volvimos a dirigir a todas las instituciones para verificar, a ver si podían dar una solución a nuestro caso, que ya llevábamos muchos años esperando un solar. Nunca pedimos una casa, nunca pedimos dinero, nunca pedimos materiales, simplemente pedimos un solar. En este año 2021, en enero, yo fui a todas las instituciones nuevamente, fui al partido, a atención a la población y no me pudieron atender porque esos casos no se atienden ahí, fue la respuesta que me dieron. Fui al gobierno, el presidente del gobierno no me pudo atender porque dice que él no habla con personas de atención a la población sobre esos casos porque eso pertenece a IPS. Cuando fui a planificación física, hablé con el director de planificación física, Lázaro, que era el que estaba en enero. Y la respuesta que me dio fue que había que seguir esperando por no disponibilidad de terreno. Entonces yo me pregunto, llevamos 20 años esperando porque no hay disponibilidad de terreno y hay terreno para otras personas. La mamá de esta chica se llama Iliana. Fue inspectora en el gobierno, inspectora integral del grupo de los inspectores que me acosaban a mí en mi negocio, que me metían multa, que me trataban de que yo lo sobornara a ellos. Pues su mamá fue una de las inspectoras que se unió a mí y me apoyó a denunciar la corrupción donde sus compañeras de trabajo estaban haciendo. Inspectoras que me obligaban a pagarle como un fisco, un dinero por yo poder vender en un local, en un lugar donde, bueno, según ellos tenían nombre y apellidos a las personas que le pagaba dinero. Entonces su mamá se cansó de estar apoyando esta corrupción y me apoyó totalmente a mí a denunciar. De hecho, fue conmigo hasta el Consejo de Estado de La Habana. De hecho, fue conmigo a todos los lugares que ha habido y por haber para denunciar esta corrupción.
Debido a eso, su mamá la expulsaron del gobierno porque no apoyaba la corrupción ni cumplía las leyes de los directivos de aquí del municipio de Morón y de Ciego, que la obligaban a pedir dinero, a pedir recargas, a vender un puesto cuando un cuenta propia tiene sus papeles y todo legal. Pues su mamá, después de eso, de que denunciara la corrupción de sus compañeras de trabajo, la expulsaron del gobierno de inspectora, y de ahí para acá esa madre nunca más ha podido encontrar un trabajo con el Estado, aún siendo una persona capacitada, una persona con títulos, una persona inteligente, una persona que apoya al pueblo. Pero lamentablemente en este país esas cosas no se ven. En este país estudias, eres una persona de pueblo, eres una persona que apoyas al pueblo de a pie, y mira lo que pasa. Entonces, quiero comentar que mi detención el sábado tuvo que ver con esto. En ese momento que le estaban haciendo el desalojo, pues a mí me estaban deteniendo, a mí, a mi esposo, para nosotros no poder llegar ahí, porque su mamá es mi amiga. En este país sí hay terreno, en este país sí hay materiales, porque aquí atrás en el hospital de Morón están haciendo millones de edificios para los supuestos trabajadores del CAIO. Pero por ahí mismo cerca, por el hospital de Morón, el que es de Morón sabe que hay una casa que era de un funcionario del PCC aquí, que se llama Parejo. Esa casa se quedó a media, porque ya no está cumpliendo sus funciones acá y lo subieron de cargo. Quiero aclarar que sí hay terreno, que sí hay materiales, lo que no sé para dónde van. Porque yo misma estoy pendiente a un terreno, con mis condiciones, donde me lo robaron, donde me lo vendieron falsificado, y aún estoy esperando una respuesta hace más de 5 años. Pero ¿qué pasa? Que como los dirigentes de este país se tapan y se sacuden el polvo todos, si sacuden el polvo, no pasa nada. El que sufre las consecuencias son las personas, mira, así, de a pie. A los directivos de aquí del gobierno de Morón, quiero aclarar que el terreno que me falsificaron a mí, que me lo acaban de dar, que yo se los voy a donar a ella. Yo no quiero terreno. Que me den el terreno, que tengo papeles, que no me lo han dado aún, que es frente a Formatur de Patria, que me lo den para yo donárselo a esta familia. Que me lo den a ver qué va a pasar. Ya que no me lo quieren dar porque soy opositora y periodista independiente y me paso el día denunciando todas las corrupciones. Por eso me detuvieron el sábado a mí, para que yo no hiciera la denuncia esta en vivo y en directo. Aquí le dan año por año los mismos terrenos, o diferentes terrenos, perdón, a los mismos inspectores del municipio de Morón, a los dirigentes, a los del partido, a los del gobierno. Entonces a estas madres que tienen niños, que vienen con niños con problemas, no le das ni carajo. Y lo que hace es acosarla. Pero que además le estás negando trabajo a la madre de esta chica que denunció una corrupción en el municipio de Morón. Y por eso es que la tienen así, pa' aquí, pa' allá, viviendo de lo que le prestan y lo que le pueden resolver el pueblo. Porque esa madre de esta chica está trabajando vendiendo vianda en un punto y también la siguen acosando. Después que fue inspectora y después que ayudó a muchos aquí en este municipio, también la siguen acosando por solamente denunciar. Entonces, chicos, ¿hasta dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a seguir con todas estas cosas que están pasando en toda Cuba? Porque esto es a nivel nacional. Esto no es en Morón. ¿Hasta dónde vamos a seguir aguantando? Aquí sí hay mafiosos, aquí hay terrorismo. Están violando todos los derechos. ¿Hasta dónde vamos a seguir aguantando, caballero? Ella no, yo. Vámonos para la calle, ¿eh? No podemos aguantar. Yo soy la que lo estoy diciendo, ella no. Yo, vámonos para la calle. O nos resuelven nuestros problemas o nos vamos a ir para la calle. Porque esto no puede seguir pasando.